suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Empieza el clásico, alineación de locura de Xavi, en mi opinión. Ha experimentado bastante, a ver cómo sale, y vamos a por el partido. Vamos, Forza Barça. Vamos, vamos. Bien, 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 vamos. Venga, fútbol rápido, por favor. Ay, 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 ay. Buena, buena. Gol, gol, gol. Gol, vamos. Ilkay Gundogan. Vamos, vamos. Estaba el primero, vamos. Bien, tío, bien. Bien, vamos, vamos allá. Venga, ahí tenéis Gundogan, que criticaba a Gundogan, ahí está. Hay que ganar hoy más con los Rolling en el palco, hoy no podemos fallar, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, vamos. Venga, hay que presionar. Vamos bien, vamos, vamos. Vamos, chavales. Bien, 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 bien. Adelantó Rudiger para Schwabeni. Tiene tiempo y espacio. Venga, a presionar, tío. Presionar, venga. Que recibe el apoyo de Jude Bellingham. Que marcarles una manita hoy al Madrid. Que meterles una manita hoy, vamos. Sí, pero tiene una piedra en el zapato que se llama Gavi. Gavi es el futbolista del Campillo, el futbolista. ¿Cómo? ¿Que le pega bien abajo? Hostia, qué vergüenza de comentaristas, tío. Qué vergüenza, cómo se les nota el plumero, tío. Ay, 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 qué vergüenza de comentaristas, macho. Qué madridistas son. La caverna por todos lados, vamos. Ay, ay, parece que estamos viendo el partido en Cala Real Madrid. Qué vergüenza, tío, qué vergüenza. Vaya vergüenza. Vamos, 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 vamos. Vamos, que vamos bien, venga, vamos. Contra todo y contra todos, vamos, vamos. Minuto casi 20 del partido y el Madrid ni la huele, ni la toca, vamos. Vamos bien, vamos. Va, 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 vamos, vamos, vamos. Venga, tío, venga, dale. Así están las cosas. Barça 1 ha marcado y cae con Gundogan, Real Madrid 0. El clásico de una nueva generación que estáis viendo en Dazón. Gavi, Gundogan. Christensen, incrustado en el círculo central, el futbolista danés acaba tocando para Íñigo Martínez. Espera el Madrid metido en su terreno de juego. Vamos, vamos, vamos. Agobiado, aparece Joao Félix, que de primera golpea para distribuir hacia la banda que ocupa Araujo. Charrúa hacia atrás, Christensen. Ahora con paciencia el Barça. El giro de Gundogan. Buena, falta. Tarjeta. Tarjeta, hombre. No, esa no. Fermín sí. Me cago en la hostia, tío. Fermín sí, Bellingham no, ¿no? Falta de tarjeta clarísima. Clarísima. Nada, barra libre. Gil Manzano, el madridista, tío. Gil Manzano, el de la caverna. Estrellas que optan a ganar el Balón de Oro. Y la gala del Balón de Oro la vais a poder ver en Tazón. Qué asco de arbitraje, tío. Qué asco de arbitraje. Qué asco de arbitraje, vamos, de esta liga. Buena. Vamos, vamos, vamos. Ah, tío. Buena, Fermín. Bien, 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 bien. El Barça jugando de puta madre, tío. Vamos, vamos, vamos. El Barça lo está dejando, ¿eh? Sí, está dejando mucho. Está dejando que fluya el juego. De momento me parece que con buen criterio. Vamos. Vamos, Joao. Buena, 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 buena. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien.
Vamos. Más allá de la excelente jugada, Joao Félix, Alejandro Valde. Pero ¿cómo aparece siempre Kroos donde hay que aparecer? ¡Hostia! Madre mía, no puedo con los lloros de los comentaristas. Madre mía, no puedo con los lloros de los comentaristas que parece que estamos viendo, vamos, el partido en Canarias Madrid. No puedo con tanto lloro, tío. No puedo con tanto lloro. Madre mía. Madridismo sociológico. Ha dicho el presi. Madridismo sociológico, puro y duro. Vaya nivel, tío, vaya nivel, vaya nivel. ¿Cómo se nota el plumero? Vamos, 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 vamos. Vamos bien, vamos bien. Bien, 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 bien. Con espacio, con tiempo para pensar, para tomar una decisión. El futbolista Charrua le pide el apoyo a Fermín. Bien, Fermín. Bien, Faltano. Claro. Partidazo de Fermín. Partidazo de Fermín. Vaya crack. Pinta de crack total. Qué bueno es Fermín, tío. Qué bueno es Fermín. Canterano. Sí, y el desparpajo nunca ha tenido esa talla. En todas las categorías inferiores siempre ha sido el más pequeño, así que está acostumbrado a tener que pelear contra digamos, tallajes superiores. Vamos, que se sale con, vamos, ahí va el segundo, venga. El balón para Cancelo, vamos. Ah. Para meterlo al área. No, que es penalti. Penalti de Tchouaméni a Araújo. Vamos a ver, penalti clarísimo. Hostia, vaya robo, tío. Penalti. Pues así se acaba la primera parte. Con un auténtico, con un penalti, con una cátedra a favor del Barcelona que Gil Manzano no quiere pitar. Vamos a ver qué pasa en la segunda. Vamos. Buena, buena. Ay. Vamos, 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 vamos. Vamos, que estamos jugando mucho mejor. Vamos. Tenemos que estar mínimo ganando por 3-0. Vamos, vamos. El Madrid ni la huele. Ni la huele el Madrid. Ni la huele. Está haciendo Gaby un partido desde el punto de vista de marcaje a Bellingham. Sensacional. Número de recuperaciones. Vamos. Mira, mira, escuchemos a Luis Cumpáis. Faltano, tarjeta. Claro. Hombre, Carvajal ya se pasa, vamos. Ya se pasa al Carvajal, de verdad. Menos mal, menos mal. En el que Carlo Ancelotti ha llamado a Joselu y también a Luka Modric para que entren al terreno de juego. Minuto 61, va a entrar Robert Lewandowski. Vamos a por ello, venga. A ver si el cambio de Lewandowski se produce ya. No, no. ¡No! ¡No, tío, no! ¡No! ¡Hay que controlarlo, es el mejor del Madrid! Me cago en la puta, tío. No puede disparar así, Bellingham. No puede disparar así. No hay que... Me cago en la hostia puta. Me cago en la hostia puta. Madre mía, qué error, tío. Disparando a placer. El mejor jugador de Real Madrid disparando a placer, tío. Disparando a placer, tío. No puedo, es que no puedo de verdad. El robo del penalti más esto, tío. Es que esto, vamos, esto es de verdad, ¿verdad? Es que no puedo, no puedo, de verdad. Es un error jugar un clásico sin pivote. Es un error. Si fichas a Oriol, si pides a Oriol, lo tienes que poner, Xavi. No se puede jugar sin pivote un clásico. ¡Uy! Vamos, vamos, vamos. Vamos, que llegamos, vamos, y queda tiempo, vamos. No podemos empatar este clásico. Tenemos que ganar. Ay, 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 teníamos el partido, tío. Teníamos el partido. Vamos, buena. Venga. ¡Fua! Madre mía, madre mía, madre mía. Qué regalito al Madrid, tío. Qué regalito que estaba el Madrid muerto todo el partido. Qué regalito al Madrid. Y ahí nos acabaron de entender de un Lamine Andrea que no sé si le acabo de ver cómodo el efecto de izquierdo. Él es zurdo. Increíble, tío. Increíble. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Nada, Xavi. Te queda el Barça grande, Xavi. Te queda el equipo grande, tío. Te queda el equipo grande, tío.
te queda el equipo grande, tío. Hoy se te ha anotado el plumero. Te queda el Barça grande. No puedes con los partidos grandes. Los partidos grandes se ganan en 90 minutos, no en 45 minutos. Y hoy se te ha visto el plumero que no eres entrenador del Barça, tío. No lo eres. No lo eres. No lo eres, tío. No lo eres. No lo eres. Para mí no lo es. Para mí Xavi no es entrenador del Barça. Y lo voy a decir así de claro. A pesar de robo, hoy se ha demostrado que Xavi no puede. Le queda al Barça grande y los partidos grandes. Ahí lo dejo. Aquí termina el clásico, señores. Estaba la jugada en el penalti. No pitado Araujo. Ahí podíamos haber estado 2-0 en vez de 1-0. Y claro, pues Xavi, vamos. En mi opinión, que no, que lo voy a decir. Que para mí no es entrenador del Barça. Y lo voy a decir así de claro. Los partidos cruciales se le baja la persiana. Yo se lo he anotado. Tácticamente, el equipo en la segunda parte se vino abajo. Ya está, en los partidos grandes, en los clásicos, se ganan en los 90 minutos, no en 45 minutos. Hemos hecho los primeros 45 minutos de puta madre y en la segunda parte, pues, Ancelotti le pintó la cara a Xavi. Así es simple. En mi opinión, el Barça le hace falta un entrenador con más experiencia. Ahí lo dejo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.